Vamos para empezar. Buen día a todo el mundo y vamos a tener una nueva octava de nuestro ciclo de la pregunta placera en el día de hoy. Una pregunta que particularmente me interesa desde hace mucho tiempo, hace unos 7 millones de años, que me interesa y tiene que ver de dónde venimos. Para eso hemos invitado al doctor en antropología, Rodrigo Hernández, investigador en el CONICET, y además un apasionado de estos temas. Así que, sin más preámbulo, lo dejo con Rodrigo, todo, todo. Bueno, muchas gracias, Martín, por la presentación. A ver si puedo presentar mi pantalla. Ahora no sé. ¿Ven ahí? Ahora, sí. Bueno, primero que nada, ¿me escuchan? ¿Sí? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, Escucho bien, profe. la invitación, agradecer la invitación al ciclo, de charlas flasheras. Vi los títulos, me pareció que está muy buena la propuesta. Espero que bueno, la estén disfrutando. Yo soy, como bien dijo Martín, investigador de CONICET, del Instituto de Antropología de Córdoba, y soy profesor de la materia problemáticas de la bioantropología, que es una de las materias de primer año de la licenciatura en antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades. ¿Sí? De la Universidad de Córdoba. Bueno, el tema que me asignaron fue de dónde venimos, una pregunta amplia, pero bueno, en este caso la vamos a abordar desde algunos conceptos de evolución humana. ¿Sí? Cuando hablamos de este tema, tenemos que hacer un poco de historia y entender un poco el contexto de bueno, de los pensamientos que influyen hasta hoy en día sobre esta pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cómo surge la especie humana? Y bueno, básicamente está vinculado también al origen de la vida, ¿no? Cuando nosotros analizamos este tema, vemos que todos los grupos culturales y todos la, sí, todos los grupos tienen un conjunto de creencias en las cuales siempre hay algún relato mítico de un acto de creación, ya sea, como vemos acá, en la creación divina descrita en el Génesis para, para la tradición judeocristiana, o también tenemos acá la representación de la creación del universo a partir de la serpiente emplumada que, bueno, relatan los escritos mayas y aztecas, y así con todas las culturas. También desde tiempos ancestrales o desde hace mucho tiempo, se piensa sobre este tema. Los filósofos griegos ya analizaban y tratando de explicar cuál era el origen de la vida, el origen de la especie. Ellos justificaban el origen de la vida, en ese caso, a través de
un proceso que se llama la generación espontánea, que es decir que los animales o los seres vivos pueden originarse de materia inorgánica, ¿sí? Entonces Aristóteles, por ejemplo, proponía que de un tronco pudriéndose en el agua podrían surgir cocodrilos, o Virgilio, también del siglo II a.C., decía que las abejas se originaban a partir de la miel. Estos conceptos religiosos y míticos perduraron por mucho tiempo en la cultura occidental, ¿no? Por ejemplo, hasta en la Edad Media, este alquimista llamado Van Helmont recetaba, y les leo, dice: el agua de la fuente más pura colocada en un recipiente impregnado por el aroma de un fermento se enmohece y engendra gusanos. Los olores que se elevan desde el fondo de los pantanos producen ranas, babosas, sanguijuelas y hierbas. Hagan un agujero en un ladrillo, introduzcan allí albahaca triturada, coloquen un segundo ladrillo sobre el primero de modo de cubrir totalmente el agujero, expongan los ladrillos al sol y al cabo de algunos días el olor de la albahaca, actuando como fermento, transformará la hierba en verdaderos escorpiones. ¿Sí? Estos conceptos entonces de generación espontánea o mitos de creación, bueno, son los que perduraron hasta básicamente el siglo XIX, ¿sí? Hasta ese momento básicamente no se ponía en duda el origen de la vida, la creación divina, hasta que estaticidad de las especies, es decir, lo que uno observaba o lo que observaban en ese momento las especies existentes estaban así desde siempre, eran entidades fijas, sin cambios, ¿sí? Hasta que aparece Charles Darwin, o sea, que a mediados del siglo XIX propone una teoría para explicar la evolución de las especies. Si bien Darwin es el que primero hace esta propuesta, bueno, no, ya estaba reflejando el cambio de pensamiento de la época, donde ya había otros científicos que se estaban cuestionando ese fijismo de las especies, que veían que había cambios, que veían que la Tierra o la vida en la Tierra llevaba cientos de miles o millones de años. Darwin, que es un personaje clave en la historia de la biología y en la historia de la evolución, realiza un viaje en este barco, que es el Beagle, alrededor del mundo, ¿sí? Recorriendo, saliendo de Inglaterra, recorre Sudamérica, visita las islas Galápagos, acá en el Pacífico de Ecuador, y ahí hace muchos estudios, interesándose fundamentalmente por las especies de aves, los pinzones, sobre las iguanas, etc. Bueno, completa su vuelta al mundo y regresa a Inglaterra en 5 años. ¿Sí? Luego de haber observado, era un naturalista muy observador, después de haber 5 años de viaje observando la naturaleza, en 1869 él propone una teoría de evolución por medio de la selección natural, ¿sí? Esto se publica en el libro El origen de las especies de 1869. ¿Cuáles eran las principales ideas de Darwin? Por un lado dice Darwin que reconoce la evolución, dice, los organismos cambian, las especies se... O sea, los organismos cambian, no hay estaticismo, ¿sí? Él habla, por un lado, del concepto de comunidad de descendencia, es decir, que todas las especies presentes en la Tierra provienen de un ancestro en común, ¿sí? Es decir, vienen de un ancestro en común, y si nosotros nos remontamos hacia atrás en el tiempo, vamos a llegar a un origen único de la vida. Por otro lado, habla de la evolución como una... como la descendencia con modificación, es decir, las especies se originan, van cambiando de generación en generación, se extinguen del mismo modo, y no hay una tendencia al progreso. La tendencia al progreso era un concepto también que estaba muy arraigado en ese momento, es decir, considerando al humano como como la especie más avanzada, y todos los otros eran organismos más primitivos. Y él habla también de que la evolución es un proceso gradual y continuo, es decir, que ocurre por acumulación de pequeños cambios que se van
incorporando en las poblaciones, y eso lleva que, y eso requiere de muchísimo tiempo para que esos pequeños cambios resulten en una nueva especie, ¿sí? Y el concepto que también es posiblemente más importante de Darwin es el de la selección natural. Él explica todo este proceso de evolución a partir de esta fuerza evolutiva. La selección natural, de acuerdo a la selección natural, él dice que los individuos con variaciones más aptas prevalecen a través de supervivencia y reproducción. Es decir, en cada generación, ¿sí? Cuando en una población los individuos se reproducen, no sé si posiblemente lo han visto en biología, el proceso de meiosis, que es la forma de división celular en donde se originan las gametas, espermatozoides y óvulos. En esos procesos se generan mutaciones en el ADN, y esas mutaciones son las pequeñas variaciones que recibe el nuevo individuo, ¿sí? Esas variaciones... A esas variaciones es a las que se refiere Darwin, dice, los individuos con variaciones más aptas para un ambiente determinado prevalecen a través de supervivencia y reproducción. Es decir, si son más aptas, le va a conferir mayor capacidad de supervivencia, o sea, va a vivir más tiempo, y se va a reproducir más. Entonces, si se reproduce más, ese rasgo, que es ventajoso, va a pasar a la siguiente generación, y cada vez más ese rasgo ventajoso va a ir difundiéndose entre todos los individuos de la especie. Y así es como esos cambios ventajosos se van acumulando, y en el transcurso de miles de millones de años se producen grandes variaciones. Entonces dice que es un proceso de dos fases. Primero se produce la variabilidad durante la reproducción, y luego se seleccionan las variantes más aptas a través de la supervivencia, la lucha por la existencia y la reproducción diferenciada. Este es un... Bien, Darwin tuvo una contribución muy importante en la biología, por supuesto que sus propuestas no fueron rápidamente aceptadas o no fueron aceptadas por todos. Darwin fue muy criticado también por los... las corrientes creacionistas, las que atribuían a la especie humana como la mayor importancia, la creencia del Dios creador. Entonces, esto es una caricatura que sale en los últimos años de vida de Darwin, en donde, que indica que el hombre no es más que un gusano, y representan este esquema, o sea, alrededor de una línea de tiempo, partiendo de acá, que dice el caos, y donde se ve una lombriz, porque Darwin trabajó con lombrices en los últimos años de su vida, cómo esa lombriz se va transformando, ¿sí? Y adquiriendo características de un simio, hasta que, bueno, con el transcurso del tiempo, ese simio se va adaptando ciertas características más humanas hasta llegar a nuestra especie. Con esta representación se ridiculizaba a Darwin con su teoría evolutiva y esta idea de que provenimos de especies inferiores. Este gráfico sin duda que no es tan conocido, pero ha tenido mucha influencia, y una influencia que llega hasta nuestros días, y que seguramente ustedes reconocerán a esta imagen que representa a la evolución humana, que simplemente es la representación de la última parte de este esquema de esta caricatura. Y sin embargo, esta representación de la evolución humana es una representación que no se indica como caricaturizada, sino que incluso se ha visto que se usa en clases o que se usa incluso en la universidad como una buena representación de la evolución humana. En este gráfico vemos a un chimpancé, ¿sí? Como origen de nuestro linaje, y cómo ese chimpancé va adquiriendo una postura bípeda, mayor desarrollo cerebral y... bueno, va aumentando también de tamaño hasta llegar a la especie, al humano moderno, Homo sapiens. Esta representación, que si bien es científica, también tiene sus variantes
Bueno, de todo tipo, desde los patrones evolutivos que muestran al balazador o al surfista o al golfista como lo más evolucionado. Bueno, acá Homero Simpson también como el producto de ese linaje evolutivo. ¿Cuál es el problema de esta representación? Por un lado, tiene varios problemas, ¿no? Por un lado, que se representa, o sea, al chimpancé como origen del linaje humano. Ya vamos a ver un poquito más adelante, pero el chimpancé, como todas las especies que existen en este momento, o sea, no solo, o sea, cualquier especie que nosotros veamos, es el producto más avanzado de su propio linaje evolutivo. O sea, el chimpancé que vemos hoy es el producto de la evolución de millones de años de un linaje de simios que se fue adaptando a un cierto tipo de vida y de ambiente. Y el ser humano es otro linaje paralelo, ¿sí? Que también representa la especie más adaptada de ese linaje. O sea, el chimpancé camina al lado nuestro, no atrás nuestro, ¿cierto? Claro, exactamente. Son linajes que van en paralelo. Ahí vamos a avanzar en estos conceptos. Por otro lado, también el problema que tiene esto, bueno, de esta imagen es que todo el mundo, siempre escuchamos o mucha gente dice que el hombre viene del mono, ¿no? O sea, es una concepción errónea que llega a nuestros días y que se repite en todos lados. Y que es una idea equivocada. Y por otro lado, también tenemos este concepto de linealidad, o sea, que de una especie va cambiando para reemplazar al anterior, o sea, como si fuera un único linaje individual. Y por otro lado, también esta idea de progreso, es decir, que la especie humana es la más avanzada dentro de todas las especies, partiendo de un mono. Sin embargo, Darwin nunca se refirió a esto cuando, o sea, a Darwin le atribuyen esta idea de que el hombre viene del mono, y Darwin nunca lo planteó de esa forma. De hecho, acá tenemos un esquema de, bueno, las anotaciones originales de Darwin, en donde muestra esa idea de la comunidad de descendencia, estas ramificaciones de especies que tienen ancestros comunes. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en esta simplificación de la izquierda, donde tenemos una serie de especies, hay un ancestro común que divide a los reptiles de este resto de especies que son mamíferos, que están caracterizados por la presencia de pelo y glándulas mamarias. En algún momento hay un ancestro en común que divide a los caballos y a un linaje evolutivo que lleva hacia los caballos y otro linaje que va a llevar a las especies que tienen desarrollo de colmillos, como estas tres. Luego hay otra modificación adaptativa que es el hecho de tener garras retráctiles y que separa a los felinos, ¿sí? Entonces, vemos cómo cada una de las especies tiene ancestros comunes que le dan características similares y mientras más cercano es el ancestro común, más similares son las características. Entonces, lo podemos ir viendo en el árbol. Desde el punto de vista biológico, los seres humanos, ya para entrar un poco más estrictamente en lo evolutivo, los seres humanos o la especie Homo sapiens es una especie más dentro del lo que se llama el orden de los primates. Los primates son un grupo de mamíferos que se originan hace 55 millones de años, luego de la extinción de los dinosaurios. Empieza un gran desarrollo de otras especies, ¿sí? De los grandes dinosaurios aparecen, entonces otras especies empiezan a ocupar espacios y nichos de los dinosaurios. En este caso surgen los primates hace 55 millones de años en Norteamérica y en Europa, porque estos continentes estaban parcialmente unidos. Y empieza este grupo a evolucionar cuando, dice, un grupo de pequeños mamíferos similares a las musarañas son unos bichitos muy, muy chiquitos, con hocico largo, dice, trepó a los árboles.
¿Sí? Y entonces la adaptación de los primates está asociada a adaptación en la vida arborícola. Estos primeros primates habían sido insectívoros, entonces se desarrollaron capacidades visuales importantes como los ojos de gran tamaño y la visión binocular, que para la captura de insectos es un desarrollo muy importante porque permite la visión tridimensional y el cálculo para la caza de insectos. Y por otro lado, tienen características como la adquisición de un pie prensil, ¿sí? Que le permite la utilización de las cuatro extremidades para subirse a los árboles, incluso liberar las extremidades anteriores, o sea, los brazos, para, bueno, capturar alimentos, etc. Entonces, este grupo de primates, ¿sí? En los cuales estamos incluidas, como decía, esas son las características evolutivas, pero si nosotros comparamos todos los primates actuales, vemos que tienen unas características en común. Son todos mamíferos, por supuesto, dentro de mamíferos placentarios, a diferencia de los otros mamíferos que son, como por ejemplo, los canguros, que no son placentarios. Dice, son mamíferos placentarios adaptados a la vida arborícola. Tienen la visión binocular y en colores, en general la cara es más reducida. ¿Sí? No tienen, digamos, no tienen hocico los primates como, o tienen hocico más chico como son otras especies. ¿Por qué? Porque el olfato está reducido, porque tienen mayor predominio de la visión, tienen mayor desarrollo cerebral para ese control de la visión, del tacto, la coordinación muscular para movilizarse tridimensionalmente en los árboles. En general tienen menos número de crías que otras especies, tienen más cuidado de las crías, más tiempo de cuidado, tienen larga vida, las pies y las manos tienen cinco dedos, el pulgar es oponible, es decir, que permite la manipulación de objetos, se reemplazan las uñas por las garras, perdón, por uñas, que eso también favorece la capacidad de los dedos para bueno, ¿cómo se llama? La manipulación fina de las cosas. Todos los primates tienen la capacidad de adoptar la postura erecta, si bien la especie humana es la única que lo hace todo el tiempo, los otros primates pueden levantarse y hacer algunos pasos en postura erecta y tienen algunas otras modificaciones de los brazos y de la clavícula para poder moverse en los árboles. Entonces, bueno, estos son, o sea, nosotros si leemos estas características, encuadramos, vamos a pensar que los humanos encuadramos en casi todas ellas. Si bien no, en este momento no podemos decir que estamos adaptados a la vida arborícola, pero bueno, sabemos que nuestra especie deriva de ancestros que sí lo estaban. Los primates son especies que están distribuidas en todo el mundo y generalmente en las zonas tropicales, ¿sí? De Sudamérica, monos conocidos por monos del Nuevo Mundo, los monos del Viejo Mundo, que son los de África y Asia, y otros, los prosimios o lemures, que son los de Madagascar. Acá tenemos una representación de estos, del orden primates, en donde vemos cómo a partir de un primate primitivo, que surgió hace 55 o 60 millones de años, evolucionaron los distintos linajes, como son los prosimios, que les decía, los monos del Nuevo Mundo americanos, del Viejo Mundo. Hay un grupo de monos que son los que se llaman hominoides, que son los que presentan más características similares a nuestra especie. O sea, nosotros estamos dentro de ese grupo, ya son monos del Viejo Mundo, o sea, originados en África. Fíjense que no tienen cola, como son los otros monos del Viejo Mundo, los del Nuevo Mundo que tienen cola prensil. Y bueno, y que tienen en general mayor capacidad cerebral. Y acá vemos cómo las distintas especies hominoides derivan, o sea, tienen su propia historia evolutiva entre 15 y 10 millones de años atrás. Y cada especie, el orangután, el gorila, el chimpancé o el humano, tiene su propio linaje de evolución. Es decir, hay un ancestro común entre el chimpancé y el humano que tiene aproximadamente 7 millones de años. Entonces, cada una de estas especies tuvo su propia historia evolutiva.
Ahora vamos a detener un poquito en este grupo, que es el de los homínidos, ¿sí? Que el que incluye a la... perdón. Los homínidos, que es lo que les mostré recién, que incluye a las especies de simios más parecidas al hombre, que es el chimpancé y el gorila, y los homínidos. Los homínidos son un grupo de primates, del cual el único representante existente es nuestra especie, Homo sapiens. Los homínidos incluyen a todo el linaje evolutivo que lleva a nuestra especie. ¿Qué características tienen los homínidos? Tienen la característica de fundamentalmente ser bípedos. O sea, se considera que todos los organismos, las especies bípedas, ¿sí? del linaje humano están dentro de esta subfamilia homínida. Si nosotros nos planteamos a grandes rasgos cómo es la evolución de nuestra especie, nos podemos centrar en los últimos 6 millones de años, que es donde se produce ahí sí la división, como les decía, entre el linaje humano y el linaje de los chimpancés. Es decir, que es volviendo a la imagen del chimpancé que llega un hombre, hay 6 millones de años hace 6 millones de años existió un ancestro en común entre chimpancés y humanos, del cual sí derivamos ambos grupos. Entonces hay una primera etapa de unos homininos primitivos, donde empieza a originarse la postura bípeda, ¿sí? todavía con tamaños cerebrales pequeños, grandes dientes, no usan herramientas. Luego hace 3 millones de años empieza a haber una diversificación de estos homínidos, empiezan a surgir muchas especies con distintas características y adaptadas a distintas especies, a distintos ambientes, perdón, ya hay variación en el cráneo, empieza a agrandarse un poquito la capacidad cerebral, los dientes, y la postura bípeda empieza a ser un poco más también eficiente. Hace 2 millones de años surge el género Homo, que tiene una mayor capacidad cerebral, utiliza herramientas y ya presenta estrategias de caza. Hasta este momento anterior eran más herbívoros o insectívoros, en todo caso carroñeros, pero no cazadores, porque tampoco tenían herramientas. Y bueno... Y esta historia de los últimos millones de años con distintos géneros de Homo que culmina en en nuestra especie. Rápidamente vamos a ver algunas cositas. Esto es, o sea, para definir qué es un hominino, o sea, cuáles son las especies que están en el linaje humano, se tienen en cuenta ciertas características anatómicas que están vinculadas básicamente a la bipedestación. Una de ellas es la posición de este orificio, que es el orificio de entrada de la médula ósea, el cráneo, en una postura bípeda, como es el de este ser humano, ese orificio, o sea, la médula entra por el centro del cráneo, mientras que en los simios, al tener una postura cuadrúpeda, ese orificio está hacia atrás en el cráneo. Sí, a su vez hay diferencias en el tamaño de las vértebras para soportar el peso en forma vertical, esta curvatura que también se da y que es característica de la postura bípeda, que no está presente en los simios cuadrúpedos. Hay modificaciones en la cadera que se hace más ancha y más corta, para permitir la inserción de músculos más fuertes, porque imaginen que para la postura bípeda todo el peso del cuerpo recae en dos extremidades, mientras que para la postura cuadrúpeda son 4 las extremidades que se utilizan. Y también hay otras características de cambios en los huesos, todo en función, y en los pies, en función de la adaptación a la marcha bípeda. Por ejemplo, esta es una característica que en los simios los pies son en el pulgar prensil, ¿sí? O sea, pueden agarrar con los pies, mientras que en el ser humano el pulgar ya es paralelo a los otros dedos, no hemos perdido esa capacidad prensil de los pies, para darle más estabilidad y más superficie al paso. Y también otras modificaciones en los dientes, fundamentalmente la reducción la reducción de los caninos, ¿sí? Como vemos este chimpancé, fíjense, y existe esto que se llama el diastema, que es un espacio abajo de
en la mandíbula para que entren, digamos, los caninos al morder. Esta característica también tienen otros animales como los perros. Esto se ha perdido en el linaje, o se va perdiendo progresivamente en el linaje evolutivo de Homo sapiens. Entonces yo les voy a mostrar también rápidamente algunas especies o algunos ejemplos de cómo se fue construyendo, ¿sí? Reconstruyendo la historia evolutiva humana a partir de los hallazgos que se produjeron en los últimos años. Hallazgos de fósiles, ¿sí? de individuos que presentan alguna de estas características y lo proponen como posibles ancestros del linaje humano. Este es uno de los más antiguos, que tiene como entre 7 y 6 millones de años. Todos los hallazgos del linaje evolutivo humano ocurren en África, en distintos lugares, fundamentalmente, ya vamos a ver, en este sector verde, que es el Valle del Rift. Esta es una primera especie que tiene alguna característica vinculada a la posición de este orificio occipital, se presume que era bípedo o comenzaba con el proceso de adaptación a la infestación. Este es otro, mucho más conocido, se encontró un esqueleto también bastante completo, se llama Ardipithecus ramidus, con 4,5 millones de años, pero que cariñosamente fue denominado Ardi. Fíjense, esta es una reconstrucción de este animal, ¿sí? Ya presenta características de marcha bípeda, pero fíjense, el cráneo es muy reducido, tiene los brazos largos como los otros simios, e incluso los pies todavía conservan los dedos prensiles, o sea que sería una especie bípeda, pero que todavía con gran dependencia en los árboles. Estos son los que se denominan homininos tempranos, ¿no? Y aquí es donde nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué surge la marcha bípeda, sí? Si nosotros entendíamos la evolución como que se genera variabilidad y los individuos que tengan variantes más adaptadas, más convenientes para un determinado ambiente, iban a sobrevivir mejor y dejar más descendencia a través de la reproducción, bueno, podemos pensar, bueno, ¿cuáles serían para ese momento las presiones ambientales, las características del ambiente que hacían que se favorezca a estos animales que surgían por azar con características de marcha bípeda? Hay distintas posibilidades, o sea, se plantea que eso era más favorable porque permitía transportar mejor la comida o la cría, herramientas, también decían por una cuestión de protección, el cual en ciertos ambientes con pastos altos era más fácil más fácil y a su vez más seguro por el hecho de poder pararse y ver a los depredadores. También lo atribuyen al cambio en los hábitos alimenticios y el mayor acceso a alimentos en los árboles que estuvieran más altos, la forma de provisionamiento o también la eficiencia energética, es decir, el desplazamiento de un lugar a otro bajo grandes temperaturas o irradiación solar fuerte, expone menos superficie si uno va en marcha bípeda que en forma cuadrúpeda. Como les decía, estos son supuesto de por qué la marcha bípeda puede haber sido favorable en ese momento, ¿sí? ¿Por qué la selección natural tomó a la marcha bípeda como un progreso, digamos? Bueno, después ya vienen los otros grupos, cuando veíamos recién, o sea, después de estos homininos tempranos, hay una gran diversificación de homininos, surgen muchas especies en distintos lugares de África, y muchos de ellos son los que se conocen como australopitecinos. Este es un periodo de entre 4 millones y 2 millones de años en donde surgen distintas especies. Posiblemente la más conocida de todas sea esta. Se llama Australopithecus afarensis, su nombre científico, es un esqueleto bastante completo, que fue denominada como Lucy. Tal vez a Lucy le suene, ¿sí? Lucy es un Australopithecus
muy completo que se encontró en el norte de África y con ya características muy claras de marcha bípeda en la cadera, en el fémur, y, este, y ya este, con un poquito mayor de capacidad craneal. Se le puso Lucy porque este, tal vez también esto lo conozcan, dice que los investigadores cuando lo encontraron y cuando discutían los ensayos estaban escuchando un cassette de los Beatles en donde sonaba la canción Lucy in the Sky of, with Diamonds y que por eso le terminaron nombrando como Lucy. Después apareció otro Australopithecus de la misma especie, una niña de tres años, de, sí, de unos pocos años, que se la llamó la hija de Lucy. A todos le tratan de poner un nombre así un poco marketinero para, bueno, para llegar un poco más al público y este, hacer que los hallazgos tengan más interés. Esta niña, sí que no es la hija de Lucy, evidentemente, porque tiene cientos de miles de años de diferencia, tenía características, o sea, era de la misma especie, pero este, no era su hija. Y acá vemos, por ejemplo, una característica tan buena la conservación de este esqueleto que se podía llegar a ver los dientes de leche este, en su boca. ¿Sí? Fíjense acá el tamaño del cráneo. Acá hay una reconstrucción de la, este, la niña en la etapa de National Geographic diciendo la niña más antigua del mundo. Y un tercer hallazgo que vincula a esta especie y que la hace única es el de las huellas de la Etoli. Se encontró, ¿sí?, en la Etolia y en África también un sedimento que estaba ya este, petrificado, ¿no?, fosilizado, en donde se veía claramente este, las huellas de un animal bípedo, ¿sí?, o sea, de dos animales bípedos que caminaban uno al lado del otro. O sea, se ve bien claramente, parecen huellas este, humanas y fueron datadas de más de 3 millones de años. Esta es una representación de esa marcha que fue la confirmatoria de que, bueno, ya a esta altura de la evolución, la marcha bípeda era, este, bueno, estaba muy desarrollada. Para, digamos, paso rápido, hay otras especies de Australopithecus, ya está en el sur de África, como este, el niño de Taung, también un muy buen hallazgo, incluso se ve, se pueden ver el interior del cráneo, o sea, esto es lo que se ve, es como el molde del cerebro. Uy, perdón. Y estos son otro tipo de Australopithecus, los que se llaman Australopithecus robustus. Fíjense, estas especies que son contemporáneas a las que acabamos de nombrar, tienen características muy notables, por el cual fueron denominados como robustos. Fíjense, los cráneos son mucho más fuertes, mucho más gruesos, tienen esta cresta en el cráneo que servía para la inserción de músculos. Miren esta mandíbula también, le llaman el cascanueces por el tamaño de la mandíbula. Todas estas especies convivían con las especies gráciles o con, digamos, la especie de Lucy en los mismos ambientes de África. Todos estos tenían estas características más, más notables, o sea, más robustas, dado que se habrían especializado en alimentarse de hierbas o de materia vegetal muy dura. Entonces necesitaban grandes músculos masticatorios y una gran inserción de esos músculos que estaba dado por esa cresta. Entonces eso es una especialización a un tipo de alimentos determinado en ese ambiente. Ahí está la representación de cómo se insertan los músculos masticatorios en estos cráneos tan robustos. Perdón. Esto simplemente es un esquema para que vayan viendo y vayan integrando la complejidad del proceso evolutivo. Acá yo les mostré dos especies, pero fíjense, por ejemplo, en esta representación verde o en la azul, cada uno de esos cuadros es una especie distinta de Australopithecus. ¿Sí? Son muchas especies conviviendo entre 4 y 2 millones de años, algunas simultáneamente, y esto, lo que se conoce como filogenias, dice tres posibles filogenias, son cómo se propone que pueden haberse vinculado entre sí, vinculados desde el punto de vista de la relación ancestro
descendiente. Entonces, algunos dicen, eso depende de cada investigador y de distintas hipótesis, dicen, no, africanos, de Gari deriva de Farenci y ahí se extinguen, otros los ubican en otro lado, o, bueno, ¿cómo se va configurando esta compleja trama de especies en la evolución, que conduce a la evolución humana? Y después aparecen las especies de género Homo. Me estoy yendo del tiempo, veo, muchísimo, pero ya falta poco. O sea, las especies de género Homo, inicialmente lo que se conoce como homos temprano, tienen características respecto a Australopithecus, de poseer cráneos más grandes, rostros más pequeños, ya los dientes también son más pequeños, y surgieron hace aproximadamente 3 o 2,5 millones de años. También en África, por supuesto, bueno, este es Homo habilis, es posiblemente uno de los más conocidos de este linaje de Homo. La característica que tiene, como su nombre le indica, es el hombre hábil. ¿Por qué? Porque se lo encontró asociado a herramientas, y es la primera evidencia del uso de herramientas en el linaje que conduce la especie humana. Entonces, ese es el cambio, a su vez, o sea, más allá de las características anatómicas que mencioné recién, el cambio en la incorporación de tecnología es lo que caracteriza al género Homo, ¿sí? Esperen que se... Bueno, distintos tipos de herramientas. Posteriormente, Homo habilis, que tiene esa característica que es sin duda muy parecido también a Australopithecus, surge una especie que es clave, que es Homo erectus. Homo erectus tiene entre 1,9 y 1,8 millones de años y tiene ya características anatómicas, no vamos a leer esto, muy parecida a la especie humana. Fíjense, este esqueleto de Homo erectus ya es bien parecido, ¿no?, a nuestra especie. Todavía el cráneo tiene poco desarrollo, pero ya el tamaño corporal es similar. ¿Cuál es la importancia de Homo erectus? Que Homo erectus cambió radicalmente las formas de vida, ¿no? Es el primer, la primera especie que se constituye netamente como cazadora, o sea, el desarrollo de herramientas le permitía hacer prácticas de caza grupal, de grandes animales. A su vez, la dependencia mayor de alimentarse de carne tuvo un efecto de retroalimentación para el desarrollo del cerebro. A su vez, también, como dependía de los animales y los animales migraban, Homo erectus se movía atrás de esos animales, y eso llevó a que esta especie, Homo erectus, sea la primera en salir de África. Y esto le permitió, hace 1,8 millones de años, llegar a otros continentes. Llegó a Europa y a Georgia, también a Asia, en China, e incluso llegó hasta Indonesia, hace 1,8 millones de años. Entonces, es la primera especie que sale de África en ese momento. A su vez, que se le atribuye el uso del fuego también por primera vez. Este es un sitio en España, Tapuerca, que está vinculado a hallazgos de Homo erectus. Luego, son encontrados fósiles de Homo erectus fuera de África. ¿Cómo? No entendí, perdón. Sí. Se han encontrado fósiles de Homo erectus fuera de África. Sí, claro, Homo erectus se encontró en todos estos lugares. O sea, hay restos en Indonesia, en Asia, en Europa. Pero, por supuesto, no salieron todos. Quedaron muchos en África, ¿no? Entonces, por un lado, en Europa continuó la evolución de esos Homo erectus que habían salido hacia otras especies. La más característica de todo es Homo neandertalensis, ¿sí? Esta especie, o los neandertales, que vivieron hace 250.000 años en Europa, ya tiene una capacidad craneal muy grande, similar a la de Homo sapiens, y eran
una especie muy adaptada a los climas fríos que había en Europa en ese momento, producto de las glaciaciones, ¿sí? Acá vemos, ya tenían algún tipo de tratamiento de los muertos, que eso es también una característica propia de las especies más avanzadas, o sea, de enterrar intencionalmente a un congénero, ¿no? Un congénere. Acá vemos herramientas también con mayores detalles de trabajo, etc. Y mientras tanto, mientras en Europa se evolucionaba Homo neanderthalensis, en África los Homo erectus que habían quedado seguía el proceso evolutivo continuo. Hasta que hace aproximadamente 200.000 años surgen los primeros humanos anatómicamente modernos. ¿Sí? Ya vemos este cráneo, fíjense, tiene todas las características propias de un humano moderno con la capacidad cerebral tal cual la capacidad actual, ¿no? Estos humanos modernos que surgieron en África hace 200.000 años, bueno, salieron de África también hace aproximadamente 100.000 años, ¿sí? Y se encontraron, por supuesto, al salir con estas especies, estas otras especies que habían evolucionado paralelamente en el resto de Europa, fundamentalmente. O sea, se encontraron con los neandertales. Una primera hipótesis que había surgido es que Homo sapiens había reemplazado totalmente a los neandertales, que los neandertales se habían extinguido. ¿Por qué? Porque Homo sapiens tendría mayor capacidad para adaptativa y, bueno, había podido ocupar espacio y terreno y en forma más eficiente que los neandertales. Esta salida de los Homo sapiens de África, que fue hace 130.000 años, significó la distribución de la especie por todos los continentes, llegando a América, entrando a América hace aproximadamente 30.000 años. Acá vemos, ya terminando, algunos este cráneo muy conocido, es el hombre de Cro-Magnon, ¿sí? Que es un humano moderno de Francia, fíjense las características que tiene, bueno, idéntico a un cráneo actual, y ya estos humanos modernos se asocian a una tecnología mucho más desarrollada, en donde vemos distinta tipología de herramientas, de puntas de flecha hechas con piedra, hechas con distintos materiales como hueso, y también una cosa muy importante que es también el desarrollo del arte y de la representación simbólica. Acá vemos una representación de un león, ¿no? Mirando hacia la derecha, un caballo, un mamut, y esta es una figura humana con cabeza de león. O sea, ya nos está dando cuenta de una complejización de las ideas, también todo esto acompañado por el desarrollo del lenguaje, por los ritos mortuorios, bueno, por el uso de adornos o de adorno, de colgante, o sea, cosas vinculadas ya más a la cuestión estética, digamos, y eso es característica de la especie Homo sapiens. Y bueno, finalmente, en la entrada a América, que se produce hace 30.000 años y que se completa, digamos, llegando hasta el extremo de Tierra del Fuego hace aproximadamente 12.000 años, por distintas vías de entrada. Volviendo a las especies, fíjense lo que es esto. Este es un esquema de todas las especies de homininos descritas hasta el momento. En amarillo están los tempranos, luego vienen los australopitecinos, estos son en verde están los robustos, que son una línea evolutiva extinta porque no pudieron, o sea, eran tan especializados a cierto tipo de ambientes que, bueno, no pudieron adaptarse a nuevos cambios ambientales. Tenemos muchas especies de Homo, ¿sí? Hasta llegar a la especie humana. O sea, que es un proceso evolutivo muy complejo. Fíjense que hace 2 millones de años había muchas especies simultáneamente. Si nosotros tratamos de vincular todas estas especies en un árbol filogenético, es decir, pensando cuál es, como decíamos, el ancestro y cuál es el descendiente, bueno, esta es una propuesta, y fíjense cómo, bueno, hay una serie de ramificaciones y una complejización bárbara
de las especies que llevan hasta nuestra especie Homo sapiens. Incluso este esquema ya está desactualizado, porque fíjense que acá en Homo neanderthalensis está como un linaje extinguido. Sin embargo, estudios genéticos, o sea que ahora se suman a todo esto que estaba estudiado a partir de la evidencia material, o sea de los restos fósiles, los estudios genéticos muestran que tanto en los neandertales, que son estos verdes, como otra especie de homo, que son los denisovanos, de los cuales solamente se han encontrado unos pocos dientes y unos pocos dedos de la mano, son dos especies de homo que se cruzaron con los humanos modernos. Es decir, cuando analizamos los genomas de estos individuos, vemos que hay en la especie humana actual ADN tanto de neandertales como de denisovanos. Es decir, que en ese encuentro de Homo sapiens con estas especies no hubo una extinción de la especie que se encontraba inicialmente en el territorio, como los neandertales, sino que hubo un proceso de cruza, de mestizaje, por decirlo de alguna forma, entre las distintas especies. Entonces, volviendo al esquema original, fíjense cómo representamos la evolución humana en esta primera imagen y cómo es realmente la compleja interacción de especies que llevan a nuestra especie. Entonces, después de esta charla que me excedí bastante, pero bueno, tuve que reducir 7 millones de años en 50 minutos, no sé si alguno puede o se anima a responder esta pregunta, si les quedó claro, como para sintetizar de dónde venimos. Básicamente sería que venimos un ancestro en común entre lo que vendría a ser los chimpancés y los primates, entre comillas, no evolucionados hoy en día, y lo que vendría a ser nuestra especie, que dado las condiciones evolutivas y lo que se tuvo que adaptar para el ambiente, evolucionó. Adoptó la postura bípeda, se fue desarrollando, encontró necesidad de crear herramientas, de cocinar su comida, de comunicarse, así, básicamente. Básicamente está bien. Hay una cosa que te voy a corregir y que es un error frecuente cuando uno piensa estos procesos evolutivos. Vos dijiste, encontró la necesidad de construir herramientas o de hacer o cocinar su comida. O sea, los cambios adaptativos son al inverso. O sea, la variabilidad surge primero, ¿sí? Y eso es lo que se... O sea, primero está el cambio biológico, ¿sí? Y si ese cambio es ventajoso, queda incorporado en esa especie. Si no es ventajoso, se pierde. Entonces, por ahí muchas veces uno dice, bueno, la especie por ejemplo, el linaje humano adoptó la marcha bípeda para huir de los predadores más fácil. No es que lo hizo para huir de los predadores, es que como surgió por azar un individuo bípedo y ese individuo bípedo tenía ventaja con respecto a los otros, ese sobrevivió más y dejó descendencia. Entonces no hay una causa-consecuencia, es decir, la especie hace algo para mejorar, sino que mejora porque por azar surgen ciertas variables y esas variables en ese ambiente son favorables. Las variables también son dependientes del ambiente. Por ejemplo, uno puede pensar en en otro caso, por ejemplo, es decir, una especie que de pronto por alguna mutación o una característica surge un individuo que tiene más pelo que el resto de la especie. Eso puede ser favorable en un ambiente frío, pero desfavorable en un ambiente cálido. O sea, la variabilidad es la misma, la variación que surge es la misma. Es un individuo con más pelo, pero el ambiente va a definir qué es lo adaptativo en ese ambiente. O sea, el más peludo en un ambiente cálido tal vez no sobrevive, no deja descendencia y esa característica desaparece.
Lo mismo ocurre en el evolutivo humano. No hay una evaluación mejor o peor, sino que depende de la ambiente. Exactamente. No hay que pensar en la evolución como algo lineal que va siempre mejorando. O sea, hay cosas, o sea, se va adaptando el ambiente, pero si el ambiente cambia, puede haber retrocesos, en por decirlo de alguna forma, ¿sí? No todo es en la misma dirección. Hay por ejemplo, el caso de los que decían los robustos, los Australopithecus robustos, son especies que se especializaron, ¿sí?, en el consumo de ciertos, como le decía, cierto material vegetal duro. Entonces tenía todo un cráneo desarrollado para cierto ambiente de climas secos, tal vez, donde tenían ese tipo de vegetación. Bueno, se adaptaron y sobrevivieron por cientos de miles de años. Algún cambio climático posterior significó que la disponibilidad de alimentos para ellos se reduzca o que haya otras especies más eficientes en alimentarse, y esa que era una superespecialización para cierto tipo de alimentos significa que la especie termina extinguiéndose. ¿Por qué? Porque entra lo que llaman un callejón evolutivo, ya no se puede adaptar a un cambio alimenticio y la especie desaparece. Claro, igual que pasó con el Homo neanderthalensis a comparación del Homo sapiens, que fue más preparado para adaptar su tipo de vida, pero debido a las capacidades cognitivas aumentadas que mostró la especie nuestra, bueno, antes de eso era nuestra especie, fue que pudo perdurar, el otro no. Exactamente, o sea, y también los neandertales estaban muy adaptados a los climas muy fríos, ¿sí?, de las glaciaciones, y después los cambios climáticos posteriores y la capacidad cognitiva y la capacidad de producción de herramientas y posiblemente también algo que se propone, que es la capacidad de lenguaje, que estaba más desarrollada en Homo sapiens que en los neandertales, es lo que llevó a que nuestra especie sea la que predomine. Y bueno, se cruzó con los neandertales, hay genes de neandertales, pero bueno, básicamente como que algunos neandertales se incorporaron, algunos genes neandertales se incorporaron a los de nuestra especie. Claro, una consulta. De haber tenido más tiempo, habría explicado el tema de las subespecies del Homo sapiens, porque tenemos varias subespecies hasta llegar a la que es actual, que es el Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens ahora no se usa ese concepto. Ahora se habla de Homo sapiens exclusivamente. ¿Por qué? Porque se hablaba de Homo sapiens sapiens cuando se pensaba que los neandertales eran Homo sapiens neandertalensis, ¿sí? Entonces se hacía esa diferenciación. Ahora los neandertales pasaron a ser una especie propia, o sea, Homo neandertalensis, entonces ya la redundancia esta de sapiens sapiens dejó de tener sentido. Esto es todo muy fluido también, ¿no? No hay consensos absolutos para nada en cuanto a qué es una especie y qué no es una especie. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros pensamos desde el punto de vista biológico, hoy, ¿qué es una especie? Un conjunto de individuos con características similares que se reproducen entre sí y no se reproducen con otras especies. Esa es, digamos, una definición de especie. Pero en estos casos, lo que hay es un cráneo, ¿sí? Y más allá hay otro cráneo con 200.000 años de diferencia o 500.000 años de antigüedad de diferencia. Entonces hay quienes dicen, no, estos dos tienen características similares, son la misma especie. Y otro dice, no, este tiene un diente, el molar, no sé qué, yo los digo que son distintas especies. Entonces, bueno, eso es como que va cambiando, no hay acuerdos, hay gente que es más, hay paleoantropólogos que le gusta poner muchos nombres, hay otros que le gusta ser más conservadores y decir, no, tratemos de que, o sea, todo lo que encuentran lo encasillan en las especies que ya están más caracterizadas. Y después todo depende de los hallazgos. Este esquema que yo les muestro, un árbol con determinada, con una filogenia determinada, después mañana aparece un... Sí, sí. Perdón, interrumpí.
Y esta filogenia se interrumpe, mañana aparece un resto de 3,5 millones de años asociado a herramientas y cambia todo, ¿no? Entonces, y bueno, pero parece muy, muy, muy fluido y muchos cambios. Y bueno, y la genética también la paleogenética también ha contribuido mucho, ¿no? La posibilidad ahora de hacer estudios de ADN de restos humanos de hasta 200 o 300 mil años, en algunos casos, permite también hacer todo este tipo de inferencia de los denisovanos, de los neandertales, que hasta hace 5 años no se podía hacer más allá de la cuestión anatómica, digamos. Entonces, bueno, son cosas que van. Esa es la pregunta. ¿Cómo se obtiene ADN de una especie extinta? El ADN de los restos arqueológicos se obtiene a partir de los huesos o de los dientes. El elemento ideal para hacerlo es son los dientes, ¿no? Los dientes, como tienen una estructura como muy cerrada, como una cápsula del tiempo, básicamente, cuando uno los abre, puede tomar, pulverizar, ¿sí? con una tipo torno dental, puede pulverizar lo que era la pulpa dental en ese momento, y con ese polvillo que se genera, se hace una extracción de ADN. Bueno, la existencia de ADN depende de la suerte y de las condiciones ambientales en donde se conservaron esos restos. Muchos de estas especies más antiguas son elementos fosilizados, es decir, están hechos, convertidos en piedra, o sea, reemplazado la parte orgánica por parte mineral. De ahí no se puede sacar ADN porque, digamos, esto representa lo que era un cráneo, pero es una piedra, básicamente. En cambio, en otros lugares, a lo mejor en una cueva o en un ambiente particular, muy frío, en Siberia, se conservan este huesito, este diente de un denisovano de hace 100.000 años, y bueno, se hace la prueba y encuentran, y recuperan y pudieron hacer el genoma completo de los denisovanos a partir de un diente. Por eso, es una cuestión de suerte y de ambiente. En África, el tipo de clima que hay en África no favorece la conservación del ADN, entonces muy probablemente nunca se pueda hacer estudios genómicos de las especies africanas, por ejemplo. Bueno, muchas gracias entonces a ustedes. Si tienen alguna pregunta más, y si no, los libero de mí. No sé si tienen que seguir con las actividades entre ustedes. Así que, bueno, un gusto haber participado en esto. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Rodrigo. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao, muchas gracias.